Hola, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este espacio. Televisa Univisión presenta el estreno de su nueva producción Tu vida es mi vida, la cual buscará conquistar el corazón de los televidentes a partir de este lunes 15 de enero de 2024. El melodrama producido por Ángel Inesma se estrena en México por las estrellas a las 6:30 de la tarde y en Estados Unidos a través de las pantallas de Univisión a las 8 de la noche. Este nuevo melodrama estará lleno de misterio, intriga, traición y venganza, pero nos recordará que el amor es lo que mueve la vida y nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad. La talentosa actriz y cantante Lucero será la encargada de interpretar el tema principal de Tu vida es mi vida. El tema fue compuesto por el reconocido productor y compositor venezolano Orlando Di Pietro, y la letra se basa en la trama de la historia y el perfil de los protagonistas. El video oficial de la canción fue grabado en una de las locaciones de la historia. Tu vida es mi vida relata la vida de Paula, una mujer que al enterarse que padece una enfermedad por la cual le queda un año de vida, se replantea su existencia y abandona su trabajo como empresaria para pasar este tiempo al lado de sus tres hijos. Para ello compra un food truck en el cual junto a su familia vivirá una aventura a la que se sumará su padre Lorenzo, que desconoce la enfermedad de su hija y se empeña en que inicien el recorrido en un poblado en donde han tenido una casa de campo por años. Sin embargo, en el poblado existe una rivalidad entre Lorenzo y la familia propietaria de un restaurante, que son seres queridos de Pepe, un hombre bueno y de nobles sentimientos que está casado con Malena, una mujer egoísta que le es infiel con su propio hermano Rafa. Laura y Pepe se conocerán no en las mejores circunstancias, sin embargo, no podrán evitar la fuerte atracción que sienten entre ellos, lo que los llevará a enamorarse perdidamente. La enfermedad de Paula, secretos familiares del pasado, los problemas a los que se enfrentarán sus hijos, sumado a las intrigas de Malena, la esposa de Pepe, y Rolando, pretendiente de Paula, que junto con Natalia, su socia y supuesta mejor amiga, provocarán toda clase de conflictos para impedir la unión de Paula y Pepe. No te pierdas el estreno de esta cautivadora historia que nos recordará que a veces el destino nos reserva sorpresas inesperadas y que el verdadero valor de la vida radica en vivirla intensamente cada día. A continuación te presentamos una breve sinopsis de los personajes estelares de esta nueva producción. Susana González interpreta a Paula Lugo, una mujer hermosa, valiente y guerrera que jamás se rinde ante los problemas. Es capaz de resurgir de las cenizas ante cualquier circunstancia. El principal motor de su fuerza son sus hijos, a quienes adora por sobre todas las cosas y por ellos es capaz de realizar cualquier sacrificio. En la flor de su juventud, Paula conoció a Germán, de quien se enamoró profundamente y con el cual unió su vida en matrimonio. Juntos procrearon tres hijos, Emiliano, Diego y Susi. A pesar de haberse graduado como licenciada en administración de empresas, Paula, por convicción propia, decidió dedicarse por completo al cuidado de su hogar y a la crianza de sus hijos. De hecho, estos fueron los años más felices de su vida, pues siempre procuró que su familia estuviera cobijada por el amor y la armonía. Sin embargo, esta felicidad se ve empañada cuando recibe la terrible noticia de que Germán, el gran amor de su vida, fallece en un accidente. Tras la muerte de su esposo, Paula sintió que el mundo entero se derrumbaba, pero encontró en el inmenso amor a sus hijos la fuerza y la valentía para levantarse y salir adelante a pesar de la desgracia que estaba viviendo. Con el dinero que heredó de su marido, se asoció con Natalia, su mejor amiga, y juntas fundaron una empresa de cosméticos. 7 años después, Paula se ha convertido en una gran empresaria. Y todo este tiempo
ha trabajado de sol a sol para que a sus tres hijos nada les falte. Sin embargo, para lograrlo, tuvo que sacrificar parte del valioso tiempo de convivencia con ellos. Un día tras una aterradora noticia, la vida de Paula cambia por completo cuando se entera que padece una grave enfermedad por la cual le queda un año de vida. Valentino Lanús interpreta a Pepe Castillo Ibáñez, hijo de Isabela y Alex, y padre amoroso de Lucía y Teo, y está casado con Malena. Es un hombre dedicado a sus hijos, trabajador, atento, leal y hogareño. Sus hijos son su prioridad y no hay nada que no haría por ellos, especialmente por su pequeño Teo, quien tiene una conexión mágica con su padre debido a su sordera. Pepe aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con Teo, a quien cuida con paciencia y dedicación, compensando el descuido de Malena en la crianza de sus hijos. Su matrimonio con Malena atraviesa una crisis y Pepe se enfrenta a la dolorosa realidad de la infidelidad de su esposa. Esta situación lo lleva a alejar definitivamente a Malena de su familia y especialmente de sus hijos. Afortunadamente para Pepe, la vida le tiene reservado un amor especial en Paula, una mujer amorosa y llena de cariño que entrega su amor no solo a sus propios hijos, sino también a Pepe. Juan Soler interpreta a Lorenzo Lugo, el padre de Paula, un hombre adinerado, amante de la vida, las motocicletas y la velocidad. Considerado egoísta por muchos, pero en realidad tiene un buen corazón. A pesar de su carácter rebelde y moderno, ama y adora a sus nietos, lo cual contribuye a una relación cercana y divertida entre ellos. Lorenzo estuvo casado con Julieta, quien falleció años atrás. Durante uno de sus viajes en motocicleta, conoció a Isabela, de quien se enamoró perdidamente, dispuesto a dejar todo por ella. Sin embargo, Isabela se arrepiente en el último momento y decide continuar con su marido, ocultando el hecho de que tuvo un hijo con Lorenzo. Lorenzo siempre ha tenido una relación distante con su hija Paula, misma que cambia cuando se entera de que ella podría morir pronto. Determinado a no perder a su hija, trata de convencerla de someterse a un tratamiento, pero Paula tiene otros planes. Lizardo interpreta a Rolando Molina Rubio, uno de los personajes antagónicos de la historia. Este es un hombre atractivo, refinado y elegante que menosprecia a quienes no pertenecen a su clase social. Es un hombre manipulador, falso y carece de remordimientos, pero su encanto es lo que lo hace aún más peligroso. Rolando fue el mejor amigo de Germán desde la infancia y lo consideraba como un hermano. Sin embargo, en el fondo, siempre envidió la posición económica de Germán y ha dedicado toda su vida a aparentar ser alguien mejor. Está obsesionado por Paula, anhela tenerla para él y guarda un terrible secreto. Tras la muerte de Germán, Rolando se mantuvo muy cerca de Paula y sus hijos, con la única intención de conquistarla y convencerla de que rehaga su vida a su lado. Laura Flores interpreta a Gracia Martínez Torres. Es la mejor amiga de Isabela. Trabaja como cocinera en el restaurante de la familia Lugo, a quienes adora con todo su corazón. Es una mujer leal, fiel, solidaria, alegre, dicharachera, le encanta bailar, trata de buscar lo mejor de cada persona. Sin proponérselo, se convierte en la confidente de todos los personajes que se acercan a ella. Tuvo una hija a los 17 años que fue adoptada por su hermana. Sofía Rivera Torres interpreta a Natalia Ferrer, la amiga más cercana de Paula. Es una mujer ambiciosa, egoísta, hipócrita y manipuladora que siempre encuentra la forma de salirse con la suya. Aunque siempre se muestra astuta y manipuladora, esconde envidias y celos hacia Paula. Natalia se convierte en socia de Paula en una empresa de cosméticos, pero su verdadera intención es arruinarla y quedarse con lo que más quiere.
Elsa Ortiz interpreta a Malena García, esposa de Pepe y madre de Lucía y Teo. Es una mujer egoísta, ambiciosa y superficial que se la pasa insatisfecha con su vida. Se dedica a los deportes extremos, descuidando a su familia. A diferencia de Pepe, Malena es una madre ausente y no logra conectar con las necesidades de sus hijos. Al contrario, los culpa por no haber tenido una vida para sí misma. Verónica Merchant interpreta a Isabela Ibáñez Cuevas, la madre de Pepe y Rafa. Es una madre amorosa y entregada a su familia. Se lleva mal con Malena, la esposa de su hijo Pepe. En la historia se verá obligada a enfrentar conflictos amorosos y deberá tomar decisiones difíciles. Isabela guarda un secreto que podría dividir a su familia. Roberto Mateos interpreta a Alex Castillo, el padre de Pepe y Rafa y esposo de Isabela. Es un músico talentoso, amante de la vida y valiente que por seguir sus sueños cometió errores que amenazaron su felicidad. Aunque construyó una linda familia, la llegada de los Lugo pone su amor a prueba. En el pasado, Alex dejó a Isabela para seguir su sueño musical, pero después de fracasar, se dio cuenta de que su verdadera felicidad era su esposa. Sergio Madrigal interpreta a Emiliano Serrano Lugo, el hijo mayor de Paula, interpretado por Susana González. A sus 18 años, es un hijo superficial y flojo, de carácter rebelde. Aunque carece de una figura paterna, es sensible en el fondo. Emiliano tiene un problema de alcoholismo y utiliza el alcohol como refugio para manejar sus emociones. Bruno Pisa interpreta a Diego Serrano Lugo, también hijo de Paula, que a diferencia de su hermano mayor Emiliano, Bruno es tímido y solitario. Es un chico de 16 años que no es tan popular y que se lleva mejor con su hermana menor que con Emiliano. Diego tiene dudas sobre sus preferencias sexuales, pero se lo oculta a su familia. Cuando Emiliano descubre esto, intenta ayudarlo a salir de dudas, pero sus acciones solo los aleja más. Margarita Magaña interpreta a Zaida Álvarez Luján, madre de Andrea, quien a los pocos meses de dar a luz a su hija es acusada de homicidio involuntario y sentenciada a 20 años de cárcel, por lo que nunca tuvo contacto con Andrea. Es una mujer valiente, madre de familia, que se enfrenta a situaciones injustas con coraje y determinación a pesar de las dificultades. Zaida no solo buscará recuperar lo perdido, sino también construir un nuevo comienzo. Pablo Valentín interpreta a Marcus Balán, cuidador de la propiedad de descanso de Lorenzo en Lagos de San Juan. De origen yucateco, es un hombre sensible y apasionado que será fiel a sus patrones, la familia de Paula. Pero además, se embarcará en una apasionante búsqueda del amor y desplegará su lado más romántico para conquistar a Gracia, a quien constantemente le dedica cartas de amor. Pedro Moreno interpreta a Rafael Castillo, hermano de Pepe y padre soltero de Andrea. Es alegre y un tanto irresponsable. Lucha con los celos que siente de su hermano y con el amor que siente por su cuñada Malena. Su personaje nos presenta a un hombre apasionado que nos enseñará que aunque a veces fallemos, siempre hay espacio para reparar y luchar por el bienestar de la familia. Romina Poza interpreta a Lucía Castillo, hija de Pepe y Malena. Es una joven madura, exitosa y responsable. Trata de apoyar a su familia en todo, por lo cual enfurece al descubrir que su madre le fue infiel a su papá. Lucía nos cautivará con su amor inquebrantable hacia la familia, su ternura, humanidad y fuerza para proteger a quienes ama profundamente. Elena Pérez interpreta a Renata Longoria, la adinerada novia de Emiliano, quien a pesar de haber sido criada por la gente de servicio, encuentra en Emiliano el cariño y atención que sus padres nunca le dieron, y se aferra a él con todas sus fuerzas.
Renata es una adolescente llena de pasión y determinación que luchará por el amor de Emiliano sin importar quién se interponga en su camino. Su personaje promete emoción, drama y mucha maldad. Carla Gaitán interpreta a Andrea Castillo Álvarez, hija de Rafael y Zaida. Ha pasado su vida resentida por la falta que le ha hecho su madre toda la vida, pero eso no le impide seguir adelante. Su mejor amiga es su prima Lucía, a quien siempre anima a salir de su zona de confort. Andrea es una adolescente rebelde y llena de energía que siempre dice lo que piensa. No teme al caos y siempre está lista para defender a los suyos. Pero detrás de esa sonrisa vibrante se esconde un sufrimiento que solo ella puede resolver. Pedro Baldo interpreta a Arturo, un joven que a simple vista puede parecer el chico popular sin preocupaciones, pero bajo esa fachada se esconde un alma sensible que lucha contra sus propios demonios internos, demostrando que el amor es su ancla para vencer cualquier miedo y ser verdaderamente valiente. Camila Méndez interpreta a Susana Serrano, hija menor de Paula. Su padre falleció cuando tenía solo 2 años, por lo que no tiene recuerdos de él. Es una niña lista, dulce y bondadosa. A pesar de las pérdidas, Susy mantiene viva la esperanza de formar una familia feliz de nuevo. Su lazo con Teo es pura magia y juntos nos regalarán momentos inolvidables. Rodrigo Ríos interpreta a Teo Castillo, hijo menor de Pepe y Malena. Nació con un problema de sordera, por lo que requiere un aparato auditivo y se comunica en lengua de señas. Tiene un carácter bondadoso e inteligente. Teo es un niño con un corazón de oro que enfrenta la vida con valentía y amor incondicional por su familia. Su historia es un testimonio de fuerza y admiración que nos robará el corazón en esta historia. Surya McGregor interpreta a Rosa Martínez Torres, hermana de Gracia y madre de Natalia. Es una mujer bondadosa y humilde que sufre el rechazo de su hija, quien se avergüenza de ella.
Gracias por acompañarnos en este especial de Tu Vida es Mi Vida. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.